Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el Indivisual, siguiendo las aventuras de Ashna en su camino a salvar el mundo, esperemos. Estábamos yendo por aquí a descubrir qué había, y vamos camino a esto, que aquí hay una encarnación, y luego intentaremos volver al portal porque he mirado cómo se hacía lo de LAN, y sí, efectivamente tengo la habilidad para hacer eso. Luego os enseño. Aquí arriba. Bueno, seguramente sale por aquí. No, venga, allá. ¿Qué hay aquí? Vale. Y otro. ¡Ah! Sí, yo recuerdo esto. Ah, sí. Me estaba volviendo a olvidar de los controles. Vale. Pues más hacia arriba, supongo. ¡Uy! ¿Qué diablos? ¡Au! ¡Manote tija! ¿De qué me suena a mí esto? ¡Au! Bueno, vale, venga, hola. ¡Uy! Le ha cambiado la cara. ¡Oh, venga ya! Pues nada, adiós. ¿Fuego? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Ah, vale, que me lo he cargado. Creía que me estaba atacando o algo. ¿Esto era algún tipo de boss secreto? No. No he entendido por qué era distinto este combate. ¡Wii! Ahí viene una plataforma, me da igual. Mira, hay otro Yume allá abajo. ¿Por qué son los Yume estos? Estoy mirando un poco y claro. No tengo nada claro cómo. Yume. Ya que estoy por aquí, voy a acercarme un momento. Si no es nada, pues no es nada, pero. Mira, a mí, de verdad que lo del mapa que esté conectado, pero luego resulta que no. Me parece de. Es que no lo entiendo, sinceramente. O sea, estaba. Estaba diseñado para que estuviera conectado al principio y no llegaron a. He usado la hoz del asesino. Bueno, ¿cómo se llamara? Au. Me ha sorprendido. Bam, 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 bam. Si aquí no hay nada. Supongo que en su momento había algo. Sí, vale, aquí es donde vinimos a buscar una de las flores para conseguir a Ginseng. Si no recuerdo mal. ¿Ese es el Yum? Tengo ni idea. Igual es algún tipo de cosa secundaria que ya he hecho sin darme cuenta. ¡Epa! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! Venga, ya está, ya está. ¿Dónde vamos? Hacia arriba. Voy hasta aquí y nos vemos ahí. Ah. Cierto, cierto, cierto. Yo aquí. Aquí ya estuve. Sí, creo que aquí era un ringsel. Sería lo normal. Y vale, esto es lo que tenemos que ver. ¡Ah, era! No, bueno. ¡Ah, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡De milagro! ¿Y esto? ¡No! No, no hay nada. Si no hay nada, ¿por qué? ¿Por qué hay aquí una? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues nada. A esto hemos venido. Bueno, vamos a ver qué hay ahí al fondo. A ver quién nos encontramos. ¿Será una nueva? Podría haber venido hasta aquí. Bueno, al menos estoy cerca. Es que. También estaría bien
Vale, primero, estaría bien que en el mapa aparecieran los portales. No, si aparecen. No, no. Aparecen si tienes una misión secundaria, claro. O sea, aquí tendría que haber algo. No entiendo. Igual tengo que venir con algo, con alguien concreto. Pues no sé, sinceramente. Bueno, quizá más adelante. Y por ahora voy a hacer lo que... lo que ya quería hacer la otra vez. Al parecer esto no es del desierto. Esto es... un punto más adelante en LAN. Porque... para pasar por el sitio este... lo que hay que hacer es algo que hice una vez, de pura casualidad. A ver, era... o sea... primero, no... le haces esto y luego tenía lo de que hagas el puñetazo... voy a mirarlo porque no me acuerdo. Es una habilidad bastante rara, el que hace que te teletransportes al lado. Venganza de la naturaleza. Cuando un enemigo está enredado, mantén pulsado RB y pulsa I. Entonces... ¡Boom! Entiendo. Menudo destrozo. Al fin ha acabado todo en ruinas. No es tan malo como crees. Los monjes sabían que esto iba a pasar y salieron a tiempo. Volverán y reconstruirán este lugar. Ahora entiendo parte de lo que intentaban decirme. Ojalá lo hubiese comprendido antes. Podría haber evitado mucho sufrimiento. Uy. No tiene sentido anclarse al pasado. No puedes juzgarte por lo que has hecho. Simplemente, haz lo mejor a partir de ahora. ¿He oído bien, Razmi? ¿Has dicho algo amable? No, déjame en paz. Gracias, Razmi. La cuestión es que hay que conseguir que vuelvas a ser grande y asquerosa. Por eso estamos aquí. Vayamos al sumero, pues. Qué maja, Radney, por mucho que lo niegue. ¿Dónde tengo que...? ¿Izquierda, derecha? Sí, creo que es por la izquierda. Tengo esa sospecha. Pero esto no se rompe, ¿no? Ah, pues sí. Au. Entonces, ¿puedo ir para acá? Vale, creo que... desde aquí voy al... ah, otra vez aquí. Ahora... sí, bueno, esto no... creo que no necesito venir aquí para nada. Aquí es donde terminamos cuando... bajamos de la fortaleza volante de Jafar y demás. Ay. Quería romperla. ¡Wow! Si golpeo algo, puedo volver a hacerlo, no sabía. Vale, ya está. Mira, yo tenía ganas de romper eso y lo he hecho. Vamos a seguir avanzando. A ver si consigo la... ay, mala idea. No sé exactamente cuánto voy a tardar en conseguir esa habilidad. Igual ni siquiera puedo... ¡ah, fuck! Puedo hacerlo en este capítulo. A ver. Ahora. Au. ¿Por qué? Vale, ya está, venga. Pesado. Au. Oh, ¿por qué hacia abajo no? Bueno, vale, ya. Fuera. Aquí brillaba algo. Aquí está. Ha sido destruido, de verdad. Apenas... no, el CBI. Apenas han quedado los restos. Anda, mira, aún quedan fragmentos de nuestra campana sagrada. ¡Qué ilusión, qué alegría! ¿Por qué me estoy riendo? Protegía el monasterio de las fuerzas del mal. Bueno, cuando estaba entera y no recibía un láser de una diosa. Perdón, lo siento mucho.
No pudo protegernos de ti porque no eres mala. Bueno, a ver, discutible. Malditas sean mis buenas intenciones. Aún así, es increíble. Si podemos arreglarlas, será como si Jan se hubiese vuelto a poner en marcha. ¿Y cómo las reparamos? La campana fue forjada por un viejo monje borracho. Se pasaba casi toda la vida en Taikrum y solo venía Jan cuando la llamaban. Pues vayamos a por él. Un viejo monje borracho. Me suena haber visto a alguien en Taikrun, pero igual era un secundario de estos que estaban de fondo. Probablemente sea el padre de Jinseng. No por lo borracho, sino porque ese señor está en todos los marrones. Nada más, pues a seguir. Esto no tengo muy claro si cuenta como misión secundaria. ¿Estoy volviendo a olvidarme de alguna habilidad o tengo que hacer lo de la campana? Bueno, pues... hagamos lo de la campana, supongo... Espera, ¿cómo vuelvo? Ay, yo no puedo... Ah, no... No. Tengo que volver por allí hasta que encuentre otro portal y luego ir a Taikrun y luego volver. No, voy a mirar un momento porque no quiero estar dando mil vueltas. Si es eso, bueno, pues se hace, ¿no? Pero qué pereza, sinceramente. Bueno, pues igual sé que tenía que ir a la derecha. Entonces lo de la izquierda era algo opcional y el camino es hacia la derecha. Vale. Entonces ya estaba yo haciéndolo bien. Volviendo atrás y cogiendo la aventura opcional. Que de hecho no puedo volver, porque no puedo volver a pasar por el sitio. Bueno, salvo haciendo esto, quizá. Vale, da igual. Yo lo que quiero es ir avanzando y conseguir esa maldita habilidad final. ¿Y esto? Dar, nunca me caíste bien y nunca te perdonaré. Mataste a mi padre y nunca me lo podrás devolver. Bueno, al menos... Pero agradezco lo que has hecho por mí. Evitaste que me convirtiese en algo que odio. Así que, aunque no me caigas bien, gracias. Vuelvo a clavar la espada en el suelo, para eso la he desclavado. ¿Nada más? Es curioso que de fondo tenía a... Bueno, hace tiempo que no la... De hecho, voy a cambiar de grupo. Que tengo a Tunga, no lo quiero. Baozai. Estaban de fondo Baozai y Zorani. Por algún motivo. No sé por qué habrán elegido concretamente a esos dos. Igual porque son las menos opcionales de todas. Ni idea. Creo que voy a volver a coger a Lanchi. ¿Por qué? Porque es mono. Total, de la forma que juego... Quien llevo es bastante relevante mientras lleve la curandera. Yo creo que cualquiera que sepa realmente jugar a este juego tiene que estar bastante decepcionado con cómo lo hago yo, porque es pulsar botones y ya está. Uy. La cabra. ¿Cuántas veces hemos visto ya la cabra está muerta? ¡Ah! ¡No necesito vuestros puzzles! ¡Uepa, papá! ¿Qué está pasando? Esta vez es diferente. Creo que podemos conseguirlo. ¡Podemos, Luxao! ¡Sé que podemos! ¡Estamos contigo, Ashna! ¡La sacaremos del agua por la fuerza! ¡Ajá! ¡Bum! Porque a la derecha... ahí a la derecha hay algo que yo quiero romper. Vamos para allá, a ver, primero esto. Vale. Creía que era solo una habitación. No sé cómo voy a volver. Vale, ya sé cómo voy a volver. Bueno, a ver.
Bueno, pues... Vale, vale. Entiendo. Vale, yo aquí he llegado más de una vez por el otro lado. Y no, gracias. No sé si voy a poder... ¡Ay! Se me ha parado el juego. Está haciendo un poco... Está dando saltos por algún motivo. ¡Au! Vale, esto es para irnos. Y irnos no es lo que queremos ahora mismo. A ver. ¡Ugh! Ahora. ¡Uy! ¡Bumba! Me dan casi pena. Están aquí para ser destruidos. Es que no sé si desde aquí voy a poder volver a... No, parece. Pues qué vuelta tengo que dar. Vale, no. Por si acaso, vamos a... Au. Vamos a volver a hacer lo de que hemos visto antes, que sonaba Ringsel. Porque no sé ni si podré ir de arriba, no sé si podré ir hacia abajo. Y antes que dar 15 vueltas para llegar al mismo sitio. Vale, a ver. Vale. Ah, no. Bueno. Tengo lo que quería. ¿Cuántos tengo ya? 13. Creo que va a ser más rápido pasar por aquí arriba, así que vamos a volver a hacerlo. No tengo... ¡Espera! ¡Ah! A ver, espera. Primero así, luego así... ¡Ajá! Vale. Uy, a ver, ¿cómo era? Era... No, así, vale. ¡Olé! ¡Ah! Sí, por aquí vinimos desde arriba. Cierto, me estaba preguntando cómo llegar. Voy, estamos limpiando. Si había cosas por aquí, me da... Pero es que yo quiero avanzar, pero también quiero eso, pero quiero avanzar. Vamos a ver si lo encontramos. Es que... Como tanto otro, el problema es que si no lo hago ahora, o si no lo intento ahora por lo menos, luego tendré que volver. Cuantas menos cosas tenga que hacer por segunda, tercera o cuarta vez, pues mejor. A ver si... No ha ido como quería. No. Bueno, ya da igual. Suficiente. ¡Ahí va! Venga, para arriba, que lo he visto un bicho, me da igual. A ver, venga, que llegamos. Sea lo que sea esto. ¡Ay! Bueno, pues nada, flores. ¡Flores! Arriba, arriba. ¡No! ¡Hija! ¡Ajá! Sí, llegué aquí y no sabía cómo hacer esto. Pero ahora sí. ¡Adelante! Perdón. Supongo que una de las misiones secundarias me traeré en tarde o temprano. El ruidito ha sido curioso. ¡Yep! Bueno, pues nada. A seguir. Voy a cortar hasta... Vale, esto creo que será un atajo, lo cual ya me irá bien, así que pararemos hasta aquí. Y veremos qué hay hacia arriba. Bien. Vale, ¿qué más? Vale, y esto me lleva hasta
A ver, vamos a hacer esto. Vale, 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 vale. No veo nada, no veo nada. ¡Ah! Sí, 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 sí. Me acuerdo de este sitio. Este sitio fue bastante infernal. Y llegué y creo que no conseguí nada. Esto... Vale, esto era para volver. No, vale. Vale. Cierto, no me acordaba que... con estas cosas podía usarla. Vale, o sea, llegamos hasta aquí y lo que pasaba es que... no podía llegarlo bastante alto. Claro, como he gastado el impulso para llegar hasta las... no lo he podido usar allí. No. Bueno, no ha funcionado. Creo que cuando vi... no, yo vine aquí. Ah, pues no. Este es un lugar tan bueno como cualquier otro para sacar el Duoxini del farol. Es verdad que yo tenía esta submisión, no me acordaba que tenía que venir hasta aquí. Tengo otra cosa que hacer también, es... Lanchi quería que viniera aquí también. He dejado de hacer la voz porque pa' qué. ¿Seguro que te parece bien? Pues claro, acabemos con esto. Vale, pues vamos allá. ¿Por qué no les han puesto voces en la submisión? ¡Wow! Y allá está, tan grande como lo recordaba. Igual deberíamos haberte pedido una descripción de la criatura. Ya que tenemos un momento, podemos mirarlo un poco. La niebla no ayuda. Espera, ¿su brazo es una persona? O sea, ¿su hombro es una cabeza? Cosa más rara. Y tiene una cara ahí arriba que no sé si me recuerda a uno... a los robots del Nier Automata o a uno de los malos de Berserk. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a pegarle. ¡Wow! Entonces tan solo tenemos que vencer a esta cosa, ¿no? Meh, podría hacerlo yo sola. Sí, ya tengo a Rami. Bueno, supongo que te dan la opción de cambiar. Han subido bastante los niveles. Y sí, hemos llegado a estas alturas sin saber realmente cómo funciona el tema de los corazones. Bueno, la vida. Lo primero es... el fuego cura, efectivamente. Pues nada. Ya lo siento, Rodney, pero no... no lucha. ¡Ah, evadi! ¡Wow! Vale, o sea, le estamos haciendo bastante daño, pero él también nos está haciendo bastante daño a nosotros. Rodney, tú cúranos. Y venga, que tú puedes. ¡Bien! ¡Uf! ¡Lo conseguimos! Eres una chica muy dura, Radmi. ¿Qué? Tras derrotarlo, todo el poder del Duoxini ha regresado al interior del farol. ¿Pero qué narices? ¿Después de todo lo que hemos hecho? No, Bob lo ha absorbido. Supongo que ahora es súper fuerte. Anda, eso es bueno, ¿no? Ahora creo que hasta podría enfrentarme a Kala sin ayuda. De eso nada, a mí no me dejas fuera. Ay, cierto. En cierto modo me has ayudado. Debería darte algo. ¿Qué? No hace falta. Somos amigas, te he ayudado de mil amores. No, escucha. Nunca nadie había alabado mi fuerza en el pasado. De hecho, me expulsaron de la aldea porque la temían. Así que... gracias. Te doy las gracias. Ay, pero si ha sido un placer. Entonces, ¿qué me vas a dar? Las gracias, Aisna. Ah, era eso. Ah. Ahora que lo dices, creo que nunca te había oído dar las gracias. Nunca se las había dado a nadie. En fin, de nada, Rodney. Me alegro de que seamos amigas. Sí, yo también. El mundo está a punto de acabar. Y no te preocupes, cuando mueras, meteré también tu alma dentro del farol. ¡Ah! Ha vuelto a Rodney de siempre. Pues sí. La terrorífica y poderosa chamán, Radmi, ha encontrado amigos de verdad. Ok. Esto para mí
personalmente me ha dado un flashback al final de la película de Battle Royale. Porque, mira, cada uno tiene sus manías. Pero a mí al final, cuando uno de mis personajes favoritos dice lo de... Me alegro al final de haber podido encontrar amigos de verdad y morir. Porque es lo que hace, o sea, suelta esa frase súper emotiva de la hostia, se muere. Me gustó mucho esa peli cuando era joven. Yo creo que si la viera ahora... No sé si me seguiría gustando. Tendemos a cambiar todos un poquito cuando crecemos. ¡Au! ¡Oh, Dios mío! ¡Nunca voy a poder volver! ¡Au! Yo juraría que había puesto la lanza. Bueno, pues eso. Que Battle Royale me gustó mucho cuando era joven. No estoy muy seguro si me seguiría gustando ahora, porque todos hemos cambiado con el tiempo. Y sinceramente seguro que había un montón de cosas problemáticas en esa película. Y diréis, ¿por qué estás hablando de esto ahora mismo? Porque en general prefiero decir estas tonterías a quedarme en silencio. Me parece más interesante como gameplay, en general. Let's play, no gameplay. No, da igual. Yo no tenía que hacer algo aquí para poder... Sí. Pero claro, si no me dejan verlo... ¡Ay! Bueno, pues nada. Esto va a ser duro, si no recuerdo mal. La última vez fue bastante duro aquí. Sí, creo que solo está comunicado, no creo que haga falta volver. De arriba es de donde venga. Ahora está preguntando, ¿debería ir para allá? No. De hecho... No, creo que ni siquiera podía avanzar. Bueno, da igual, no pienso ir yo. Lo que quiero es avanzar por aquí, seguramente. Sí, creo que voy a cortar esto. Llegaremos hasta aquí y ya está. Aquí nos estamos acercando ya a donde nos enfrentamos a Rabanabar. Y... Uy, vale. Ah, aquí está. Pasan cosas. ¿Por qué señalan a la piedra? ¿Qué ha hecho la cámara ahí? Aquí es donde empezó todo. Donde Kala fue liberada. ¿En serio me habéis puesto cinemática para esto? Y lo de que la cámara haya apuntado aquí creo que ha sido un error, porque seguramente debería haber apuntado hacia Isma. Seguiré avanzando hasta que encuentre algo interesante que pase, porque... Aunque podría estar ponerme aquí a hablar ahora de películas, creo que eso tiene que ser algo puntual. No algo que esté haciendo todo el rato. Me ha cambiado la música. No sé si es porque me estoy acercando a algo o simplemente he cambiado de zona. Creo que eso, he cambiado de zona. Pues eso, que no me importa de vez en cuando soltar alguna chorrada para entretenernos un poco, pero tampoco es plan ahora de comeros la cabeza con tonterías. Que aquí estamos para... para hacer el gameplay este. ¡Uepa! ¿Dicho saltarlo? Bueno, lo he intentado. He intentado saltármelo y no lo he conseguido. Y entonces me lo cargo y empiezan a salir los fuegos, los leones de fuego. Pues hay manotetijos de estos por todas partes. Bueno, pues no sé. Parecen bichos especiales, pero al mismo tiempo están por todas partes y tampoco me están haciendo nada. No sé de dónde han... Bueno. Pues nada. Nunca he llegado a luchar contra una cosa de estas, ¿verdad? Pues nada. No tengo muy claro para qué sirve. Este no he intentado esquivarle, este le he caído encima. Son dos. Tienen vida conjunta, entonces. Sí, si golpeas a uno, se mueren los dos. O sea que es básicamente... Bueno, sí, atacan el doble y demás, supongo que... Hay una pequeña diferencia. Que si fuera uno con más vida. Vale. Esto... No, esto se llega desde abajo, seguro. Venga, vamos.
a ver si... haciendo esto... Vale, haciendo... ¡Ah! Me he equivocado el botón. Tiene que... O sea, primero el ringsel. Y luego vamos a intentar a ver qué más hay. Porque hacia ahí arriba tiene que haber algo, casi seguro. ¡Ah! Venga, vamos. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, seguro. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué era eso? ¿Pero qué? ¿Qué? No puedo. Si no puedo pasar por aquí, ponerme una piedra. ¿Por qué está esto aquí? Bueno, he conseguido el ringsel por lo menos. Yo no he visto esto de demasiados otros sitios, o sea... Bueno. No sé, es... bastante curioso que lo pongan aquí. Bueno, pues ya está. Voy a guardar por si acaso. 16. Cuando necesitaba 20, creo. 20 o 25, no me acuerdo, ¿verdad? Bueno. Gracias, pared, por detenerme. Ahora. ¡Uepa! Casi me como los pinchos. Claro, esto es que ya lo hice en su momento. Y de hecho, en su momento, si no recuerdo mal, lo hice pasando rápido para que no tuvieras que verlo todo. Hostia, qué guay es teniendo tanta libertad de movimiento. Madre mía. Las cosas son mucho más fáciles. Ay, no, al revés. Tiene esta y luego esta. Ajá. ¡Y opa! Sí, mucho mejor. Mucho, mucho mejor. No parece que me haya dejado nada y si lo he hecho, me la sopla. Sigamos avanzando. Ahora ya estoy en el punto en el que me gustaría llegar a algún punto interesante que no fuera simplemente... plataformeo para poder... parar el vídeo, principalmente. Vale, aquí parece que hay algo más. ¡Y bumba! A ver... esto no lo puedo... pero igual le puedo poner cosas. ¡Ah, no! ¡Ah, sí, bien! No, hacia abajo no. Pero no tengo. Vale, esto se queda. Entonces puedo hacer así. ¡No! Venga, uff. Primero esto, luego esto. Venga, que podemos. Venga, que llego, venga, que llego, venga, que llego. Y llegamos a la parte de arriba. Ahí queda algo sin mirar, pero sinceramente. ¡Hay un ringsel! Bueno, voy a tener que ir. O sea, a ver, que nadie me obliga, ¿no? Pero. Me obligo yo. ¡Ay! Bueno, pues nada, vamos a intentar conseguir el ringsel. Ay.
Bueno, ahí tenemos el Rinsel. Y... venga, venga. La primera... Bueno, a ver. No debería haber hablado. Vamos a ver si... conseguimos... llegar y guardar y eso, y no perder el Rinsel de nuevo. ¡Wow! ¡Esto es nuevo! ¿Qué es eso? Es una especie de... No, a ver, que sí, que te tranquilices ya. Una especie de... centauro, pegaso... Ni idea. Vale, esto ya me suena más. Entonces, ¿al otro lado qué hay? De mapa, digo. O sea, el mapa... Vale, ahora está completo. ¿Por qué no estaba completo antes? Pues yo llegué a venir por... ¿Tentáculos? ¡Ja! Tendría que haber invitado a Lauriel para este capítulo. O igual... No, no, no. Ah, pues aquí no he estado. O sea, con Kala me enfrenté en la habitación anterior. Vale, 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 vale. Interesante, estamos viendo cosas nuevas. Todo Beri Eldritch. Horror. O sea, el mapa que son trocitos pequeños de mapa. ¿Para qué? ¿Para qué hacer las cosas así? Wow, ¿qué está pasando? Estoy viendo píxeles. ¿Qué es esto? El Final Fantasy VII. ¿Kala otra vez? Yo creía que antes iba a conseguir otra habilidad. Creo que se me ha corrompido el juego y por eso... Bueno, pues nada. Igual debería haberle quitado más vida antes, pero bueno. Bam, 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 bam. ¡Pero no me sobrevivas! Venga, sí me gusta. Que me hagas caso. ¡Oh! ¡Pesadilla el ataque este! Tengo que tirar las lanzas despacio, porque si no, me tira la mano esa. Vale, acércate... No quiero que te acerques, porque no quiero que te caigas a los pinchos. Bueno, pues nada. Un ataque normal... ¡Venga, Deo, eh! Me imaginaba, es que sabía que pasaría. Bueno, pues nada. No llegaremos a derrotar a ese bicho. ¡Vuelva! Esto es una plataforma, no sé. Esto también. ¿Por qué ahora brillan tanto las campanas? Curioso todo esto. A ver... No, mal, 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 mal. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, mal! Venga. A ver... ¿Me puedo... hacer... ¿Qué? ¡Ajá! Bueno, Rinsel. Claro, no sé si tengo que ir por un sitio o por el otro. A ver... Vale, creo que es por aquí. Sí. Sí, voy a guardar. Y con mi Rinsel guardado, vamos a intentar ir por la izquierda. Vale. Venga, tú puedes. Avanza, avanza, avanza. Pues otra de guardar.
Pues... esto parece más de historia, así que... vamos a ir primero por el Rinsel. ¿Qué hay hacia aquí? ¡Oh, Dios! Vale, pues ya no lo sé. ¡Ah, que es viento! ¡Ah! Vale. Vale, esto es viento, o sea que no puedo ir... bueno, sí puedo ir en esta dirección. No sé cuál es la dirección buena. Pero el rosa cambia de... voy a por el Rinsel. No, te callas. Bueno. Me vale, supongo. Vamos a probar eso primero, que estaba antes. A ver, ¿dónde estaba? ¡No! ¿Pero qué? ¿No? Tengo el... tengo el Rinsel. Creo que tengo el Rinsel. No sé si tengo el Rinsel. Bueno, ya cuando vuelva ya lo veré. Bueno, a ver, ¿qué hay aquí? Vale. Ok. No, 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 sí, me alegro de haber vuelto, podría haber sido mucho peor esto. Venga, ahí. Pues nada. Volvamos a donde estábamos antes. Vale. Ahora. ¿Derecha o izquierda? Aquí me presentan el tema del viento. Vamos a avanzar un poco más por aquí. Vale, a ver. ¿Qué hay aquí? Un Rinsel. Vale, fantástico. Parece que al rato deciden ser invulnerables para que no pueda darles con la lanza. No me parece mal, tampoco, sinceramente. Me he curado más. ¡Epa! Tú no te defiendas, no pasa nada. Parece que lleva... se le tapa la cara con alguna especie de protector. ¡22 Rinsels! Me faltan 3 para tener una mejora. ¿Cómo se salía de aquí? ¿Qué hay hacia abajo? Quiero saber qué hay hacia abajo. Pues sí. ¿Quiero ir hacia abajo? Me imaginaba que era algo así. Nos vemos arriba. Vale, a ver, vamos a mirar que no haya nada hacia aquí. No, para allá. Vale. Venga, ya hemos hecho limpiar. Sigamos avanzando. No debería haber gastado todo mi movimiento antes de avanzar, pero bueno, ¿qué más va? Vale. De nuevo, derecha o izquierda. Al otro lado. A ver. Bueno, por ahora guardamos. ¿De dónde tengo que ir? Venga, vete. Epa. Quiero que te vayas al infierno. Vale, da igual. Hola. ¡Ay, un Rinsel!
Sigo teniendo todos, sí. Vale. A ver. A ver. Ringsel, vamos, bajo. ¡Ja! Vale, venga. Vamos a pelear contra tres al mismo tiempo, que es la primera vez que os veo, desgraciados. ¡Ay Dios! Roti está en el combate. Está ahí a punto de caerse el pobre. Bueno, tenemos el Ringsel. Hay cosas a la derecha del todo. Es aquí vamos a estar guardando todo el rato cada vez que consigan Ringsel, porque... No sea que se nos pierda así misteriosamente. Es que no sé si voy a poder volver. La cosa está en que ya he intentado ir hacia allí y no me ha dejado el juego. Es que allí hay algo. Ajá. O sea que yo aquí debería haber encontrado algo. De verdad, ¿quién ha hecho este mapa? ¿Y por qué es tan cruel? O sea... Este mapa es horrible. En general, tiene un montón de cosas que están súper mal. Es alucinante. Creo que ahí la ha cagado. Ah, ¿qué es esto? Uy. A ver, a ver. Uy. Pues... Ah. Vale. Significa que puedo hacer esto. Bien. Bien, 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 bien. Sé que no es realmente un super sitio donde dejarlo, pero esto está siendo bastante más largo de lo que esperaba, sinceramente. Como si... ¡Hay algo a la izquierda! ¡Hay algo a la izquierda! O quizá no. ¡Ah! Espero que os haya gustado el capítulo hasta aquí. Seguiremos la semana que viene explorando la cima del Monte Sumero, donde estoy ahora, al parecer. No me había dado cuenta. No sabía que había una diferencia entre el Monte Sumero de abajo y el Monte Sumero de arriba. Está bien saberlo. En el siguiente iremos a ver qué hay a la izquierda, si es que hay algo, porque puede que no. Lo que pasa es que... Voy a hacerlo ya, que se me ha hecho esto muy largo. Y puede que, si esto es como la primera vez que subí aquí, se hará más largo todavía. Tengo 23 Ringsels, dos más y consigo la fuerza total. ¿Fuerza total? Entonces no me he dejado más Ringsels por ahí perdidos, ya lo he explorado todo. Misterio misterioso que se descubrirá más adelante. Espero veros en el próximo vídeo y que tengáis una buena semana. ¡Nos vemos!